este viernes 28 de diciembre, el 28 de diciembre, no es bien, es un solo día, a las 7 de la noche se estrenará una película diferente, la cual nos muestra cuestiones ambientales y sociales que enfrenta la selva de Perú. Su director, Renzo Zenelli, nos habló sobre su proyecto. Veamos. El perro del hortelano es una película cómica grabada en la selva peruana que narra los intentos de Cruz, un artista indígena quien por organizar su comunidad contra una empresa petrolera estadounidense busca expandir sus operaciones en territorios intangibles en busca de respuestas. Su director, Renzo Zenelli, peruano de nacimiento, nos muestra su interés de proponer una película profunda de la vida de los indígenas. Lo interesante de este otro proyecto, que fue hecha con voluntarios de extranjeros, de Estados Unidos, de Lima y también de las comunidades indígenas de Perú. Y fue como una de las primeras veces en el cual todo el mundo tenía parte y voz en la trama. Para Renzo, este fue un estilo de producción de película que le permitió a los peruanos participar en la creación de la ficción social y relevante que tiene un interés en los asuntos locales. El proyecto originalmente iba a ser algo cultural, iba a ser como una historia tradicional, pero en el momento que llegamos a trabajar la película, justamente nos avisaron el día anterior que había llegado la onda petrolera extranjera y que iba a haber problemas ambientales en la zona, y entonces nos decidimos tomar el tema. El perro del hortelano fue producido en Manu, Perú, entre marzo y mayo de este año, junto a un equipo de diversos activistas que luchan por los problemas ambientales y sociales que enfrenta la selva amazónica. Yo creo que la gente se va a divertir y aprender un poco de la situación que está ocurriendo en la selva de una manera divertida. Si usted quiere ver esta película, el 28 de diciembre a las 7 de la noche. Empezamos contigo, hombre.